Hola, penchonchos. Penchoncho la una, penchoncho las dos, penchoncho las tres. Wow. Hola. 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 Ahí va. Perdón por llegar tarde. Estaba buscando cuál va a ser el tema para el siguiente video de Warhammer 40.000. ¿No tenías una lista? Sí, tenía una lista, pero son listas para videos largos. Son listas para videos de 40 minutos para arriba, más o menos. Y yo puse en Twitter, lo prometí de hecho, de que durante este mes, el mes de junio, iba a ser puros videos cortos, 20 minutos para abajo. Así que quiero buscar un buen tema que sea de 20 minutos para abajo que poder contarles. Pero me está costando porque cada vez que encuentro uno, digo, pero esto lo podría expandir un poco más. ¿Sabes? En plan, ¿de qué encuentro? Es que aquí tengo la lista. Aquí tengo la lista y algunos guiones bastante bien avanzados, de hecho. Tengo de Asek Ahriman, de Argental, de Honsu, Marneus Kalgar, Merek Grimaldus, pero ¿te imaginas gastar a esos temas en un video de 20 minutos? Que me va a pasar lo mismo que me pasó con el video de Fabius Bile. Que hasta ahora me arrepiento de haber hecho un video de 10 minutos, de 20 minutos de Fabius Bile. Igual que de igual de que de Sigismund. Así que quiero buscar un buen tema. Hola chicos, ¿cómo están? Un corto decía Faskane. Estaba pensando más en temas específicos como el Harrowing o el Pallate Waste, ¿sabes? Historias que ya de por sí no tienen más lore. Pero lo malo es que allí pasa todo lo contrario, que tienen muy poco lore. Son muy cortos. El fabuloso Billy, sí. Ahí va. Hola Leo, hola penchochos. Vamos a continuar. Por fin llegué temprano. Tenía que haber una primera vez para todo. A darle. Espero no haber olvidado cómo jugar esta cosa. A ver. Soy Gatibaba. Con esto agarraba las cosas. Con C vomito. Ok. No, con X lanzo las cosas. A ver. Déjenme. Z con Z salto. Penchoncho. Verdaderamente penchoncho. A ver. Aquí me sale misión excelente en ambos lados. LOL. Hola, Lem, ¿lo vas ganando? Pues acabo de ingresar, así que asumo que sí. La verdad es que ni recuerdo dónde me había dejado. ¿Qué había al final del túnel? Leo, literalmente tú hiciste más que yo en un mes. XD. ¿En qué causa? ¿En el juego? Pues sí. Ah. Es verdad. Eso. Necesitamos karma, güey. Pinche karma. No te metas con los fans de Rain World. Somos dos porque el tercero se lo comió el lagarto alfa rojo. Nuestro equipo será el Ultramaravilla Alfa Lobo. Buenas. Hola. Videos de enfermedades como los de los desolladores. No puedo, no es una mala idea, de hecho. También podría ser un mini top, pero un top de 10 minutos. Buenas, ¿cómo estás? Se me ocurrió hablar de los virus zombies de Warhammer 40.000, pero luego pensé de que quizás ese sea un tema mejor para Halloween. ¿Saben? ¡Es comida! ¿Qué cosa es comida? ¿Esto es comida? ¿Esto no es comida? ¿Puedes comértelo? No puede comérselo. ¡Pum! Basura. Así que ahí va. Ya veré yo de qué hablo. Estoy buscando. Se me ha ocurrido hablar de Kaldor Drakor. También podría hablar de lo que va siendo la Orden Terminus, que hace poco ya se reveló, pues, de qué va la cosa. ¿Esto es comida? Esto no es comida, son insectos. Unos insectos voladores, son muy chiquitos, no los puedo tomar.
Leo, la lluvia ya viene. Ok, bien, tengo que darle prisa. Nah, Caldor Dragon es demasiado badass como para un video corto. ¿Ves mi problema ahora? ¿Entiendes mi dolor? Dragor el papeador, sí. Dragor, alias, absolutamente nadie jamás te va a tomar en serio. Ese Caldor Dragor. Ah, un lagarto. Buena suerte alcanzando, mi idiota. ¡Ay, Dios! ¡Lagarto deidad! Yo siempre creí en usted. Ah, shit. Lagarto deidad, por favor. Mierdis. ¿No me puedo ir? No, no me puedo ir. Vete. Vete. Oh, fuck. Se va a quedar ahí a dormir. Ah, pues. Solo nos queda esperar a que se marche. Podría. Ahí va. Axel 020701 me quiere por Ve por la cosa XG. azul. Leo, acabo de ordenar comida doble por accidente como el gordo que es de sea lo que sobra. Pero hablando en serio, ¿qué opinas de que muchos streamers se quejan de Twitch estos días? Yo Fuck you. solo digo que prácticamente se olvidaron de nosotros los viewers. ¿En qué sentido se están quejando de Twitch? Si te refieres a todas esas reglas para lo del dinero, pues la verdad es que tienen una buena razón. Uf, Twitch a veces es un poco abusivo con el tema dineros. De allí que mucha gente está empezando a hacer stream múltiple, tanto en... Ok, bien. Tengo una pequeña chance de salir de allí. Mira, dame un minuto, ¿está bien? Papi está intentando no morirse ahora mismo. Luego soluciona sus problemas, dilemas existenciales. Podría intentar... Carajo. Vamos lentitos. Lentitos. Sí. Ah, shit, no. No me viste, perro. Eres un falso. Eres un falso. Mierda. 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 No, 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 no. Corre, corre, no. Perro. A ver, no conozco cuál es la crítica de los streamers ahora mismo hacia lo que va haciendo Twitch. No estoy al tanto de eso, pero estoy seguro, como casi siempre y casi todas las ocasiones, seguro gira en torno al dinero. Y cómo Twitch ha estado llevándose una enorme porción del dinero de las donaciones y todo el tema. También podría ser que está siendo muy inestable. Hola. Adiós. Ah. ¿Quieres? ¿Quieres? Ahí tienes, es tuyo. Toma, es tuyo. Thank you. Ya te di cosas, no te daré más cosas. Ahí va. Y para ser honesto, sí, Twitch ha pasado un poquito estos días. Bueno, estos meses. Estamos hablando de una plataforma que un día te lanza una ley. A la siguiente, te la cancela. Literal. No hay mucha seguridad con lo que va haciendo Twitch en ese sentido. Un día algo está bien, al siguiente es un crimen. Y pues los que tenemos que pagar somos nosotros. Como la desnutrición, sí. Hola, Lemloide, ¿cómo estás? Además del enorme porcentaje de dinero que se lleva en algunas ocasiones, créeme, es brutal lo que suele llevarse Twitch. Y supongo que antes no había muchos problemas, tomando en cuenta de que no habían más alternativas, pero... Bueno, es que tampoco ahora mismo hay demasiadas alternativas, ¿sabes? O sea, está YouTube, que está bien, pero tampoco es que se esté lanzando 100% la idea de ser una plataforma de streaming.
Aunque honestamente, hoy en día para iniciar creo que es de las mejores opciones que hay. Y luego está Kick. Que a Kick vas. Mira, si tienes antecedentes penales, te vas a Kick. Lo digo completamente en serio. Si tienes antecedentes penales, vete a Kick. Te van a recibir con los brazos abiertos. La enorme mayoría de streamers y youtubers que tienen. El Kenor no pudo Hacen directos en resistirse. Kick. Llegó solo para verlo morir. Valió la pena entrar con tan Ahí va. viver. Está feo, pero muchos de los que crean contenido en Kick hacen cosas bastante cuestionables. Muy cuestionables. El tipo que fue a Japón, ¿recuerdan? El bastardo este que se puso a hacer ruido y que por su culpa los japoneses ahora están pensando en aplicar nuevas leyes en contra de los inmigrantes, perdón, de los visitantes. ¿Recuerdan quién es? Pues de Kick. Hace poco salió una tipa, creo que era de Kick también, que literalmente empujó a una mujer que no sabía nadar al lago para hacer, pues, contenido para su directo y. También era de Kick. Les conté una historia hace poco de un tipo que hacía carreras a toda velocidad por lo que iba haciendo, Nueva York, creo que era. Por allí, también de Kick. Un montón de gente que hace contenido que normalmente para otra plataforma sería ilegal, están en Kick. ¿Por qué me golpean? Pero si yo les regalé cosas. ¿Pero por qué me mat? Ok, bien. Así que eso, a ver, no digo que todos los que streamean en Kick sean así, solo digo que tiene un historial bastante XD. ¿Te tienen miedo aún? Pues no sé qué hacer para quitarles el miedo, la verdad. No tengo muchas rutas más que recorrer. Ni idea de cómo subir allí. Ah. Hola. ¿Qué hiciste, perrito? Absolutamente nada. Yo nunca hago nada, nunca. Ok, puedes ayudarme si me lanzas una lanza. Aquí. Oli, te quiero mucho. Te quiero mucho. Pues Axel nada. 020701 me quiere por X100. Creo Métame que tu otra lanza. queja también es de que no se les escucha. Y mi queja como viewer maldita sea Twitch, deja que compre los bits que quiera. No quiero los paquetes, solo digo, nosotros sufrimos más. Fuck. Ah, pues eso. De nuevo, desde el punto de creador de contenido, esas son las principales quejas que suelo escuchar. Ya desde usuario, pues la verdad, yo no miro mucho stream. Veo el de Tami de vez en cuando. Veo el de Fuel. Me gustan mucho los directos de Fuel. Pero de allí, un poco más. Mohamed, de vez en cuando. Usa la lanza del poste, sí, lo sé. Fui hábil. Y a Nequito que le den. Nequito ni sabe él mismo cuándo hace directos. Así que va, pero fuera de eso, realmente no suelo ver más streams. Por lo que no puedo comentar como usuario, solo como creador. Que es muchísimo más común de lo que pueden llegar a creer, ¿eh? La enorme mayoría de streamers no consumen streams. ¿Qué me comí? Oh shit, ¿qué me comí? ¿Puedo saltar aquí a lo Batman? Pues eso no se ve bien. Es un petardo. Ah, me comí un petardo. ¿Me comí un cuetecillo? Casi. Fuck. Solo déjame alcanzar la maldita comida. ¡Sí! ¡Conciencia cósmica! ¡Mierda! Uf. Esto sí es parkour, jódete, Assassin's Creed. ¡Ah! Ya. Viene la lluvia, perro. Dame un segundo. Tengo que alcanzar las frutas. Listo.
Escalando a lo Mega Man. Tú sí me entiendes, bro. Ah, soy muy pequeño para saltar hasta allí. ¡No! ¡Ah! Cómetelo. ¡Cómetelo! Ok. Bien. Solo quiero comer. Quiero comer. I want to live. I want to live. Yo me pegué, soy penchocho. Te escucho raro hasta afuera. Oh shit. Lluvia, 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 lluvia. Mierda, 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 pensé que tenía más tiempo. Oh shit. Mira, no tenemos tiempo para pelear ahora, imbécil. Nos vamos a morir todos. Carajo. Ah, ahora encuentro comida. ¡Au! No, no era comida. Mierda, mierda. Ahí hay un camino. Ahí hay un camino. Oh. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos sin corre! ¡Oh, shit! Me chocobloquearon, vato. Ok, estoy en la mierda absoluta y tengo que llegar a lo que va siendo el punto máximo de karma. ¡Wow! Bien. Pero sí, si se han dado cuenta, muchos están empezando a streamear en YouTube. Una gran cantidad de streamers están empezando a hacer directos dobles. Tanto así que Twitch ha tenido que hacer una regla en torno a todo ese tema. Sosejeador no pudo resistirse. Buenas, buena suerte, trébol de Buenas. cuatro hojas. Gracias. La regla es reglas en lo que va siendo las transmisiones múltiples. No, Leo, ve en la otra dirección. No hay otra dirección. De hecho, ya que estoy en lo que va siendo la mierdis absoluta, ¿puedo simplemente saltar de aquí? No. Ah. Bien. Eso es un no. Interesante. Si saltas para arriba, sí. ¿Tú saltas para abajo? Enséñame ese truco. Pues no sé cómo llegar allí, la verdad. Así que eso. Tampoco creo que ese sea un... Si salto al otro lado, al tubo del otro lado, ¿puedo agarrarme de algo? O sea, ¿puedo seguir? ¡Dop! Eres tan imbécil, hermano mío. Ay, Dios santísimo, eres tan estúpido. Tienes que hacer la papu señal. Ah, bueno. Echando a perder se aprende. Se murió, sí. Hola. No tengo arma, ¿ven? No tengo arma. Estoy desarmado. Ariavis no pudo resistirse. Hola Leo, ¡Au! he de decir, el bichito que manejas me No, no, recuerda a no. ti, parece una ameba. Toma, 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 toma. Toma, ¿ves? ¿Ves? ¡Soy bueno! ¡Soy de tu cualquier ginecure amigo! por ¡Oh, existir. me está Hago algún día con tu vómito y abrazando! tonotito. Yo ¡Au! envidio el de ayer. ¡Perro Solo me quedó imbécil! una duda. ¿En serio ¡Dame eso! confiaron en alguien llamado Malvolus? Sí, lo Es que sé. el Imperio buscaba las ruinas ¡Tranqui! XX de Dime Kelitron murieron mientras sufrían. Después. ¿En serio, perro? Les di
¿Para qué lo intento? ¿Para qué coño siquiera me esfuerzo? Bien, solo vamos a comer. Ñam, 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 ñam. ¡Les di mis jodidas perlas! Ñam, 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 ñam. Ok. Veamos si por aquí la cosa está un poquito más tranquila. Ya duerme. Solo voy a revisar un poco este lugar. No tienes que ir tras ellos. Dale su espacio. Okay. ¿Eso fue un murciélago? Esos son murciélagos. No me toques los huevos. Ah, shit. Bueno, se fue. No pasa nada. Uh-oh. Ñam, 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 ñam. ¡Listo! ¡Ja! ¡Adiós, perdedor! Ok. Tengo que esperar a que se... ¡Fuck! ¡Estoy vivo! ¡Oh, shit! ¡Salta! ¿Qué es este día? ¡Salta, salta, salta! ¡Woohoo! ¡Yippee! ¡Estoy vivo! No te estoy haciendo nada. Literalmente no te estoy haciendo nada. Estoy... ¡Ay, pedazo de perro! ¡Ese es mi hogar! Los odio tanto. Sí, lo vi. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sal de allí, imbécil! ¡Woohoo! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¿Alguien más siente que debería conseguir más perlas o algo así para ganarme la ayuda de estos idiotas? No por mucho, por ahora es suficiente. Ok, un punto de karma. No está mal, me gustaría conseguir la flor. Perla, sí, dales comida. Pero yo quiero la comida. Hola, perrito. Hola, October. Leo, ¿quieres un regalo de información? No, déjame solucionar este juego a mí mismo. Tengo que hacerlo. ¿Cómo moriste tanto? Con talento. Lo hice a propósito para aumentar la dificultad del juego. Tampoco quería que fuera tan fácil. Ay, ¿dónde estará mi tacita? Quiero mi tacita. Esa fruta de abajo. ¿Y cómo podría ir allí arriba? Si salto desde la parte de arriba de aquí, tendría que ser allí, ¿verdad? Ah. Hola, Agustín Ortiz. Por favor, no hagas spam. No se clava la pared. No como debería para poder utilizarla como trampolín. O si lo hace y yo no me estoy dando cuenta. Espera, ¿qué? ¿Qué? Ok. Viejo, ¿en serio? Muérete. 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 Está por... Ah, mierda. Uf. Ok, puedo matarlo. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Las piedras no lo matan!
Entonces, ¿qué le hacen? ¡Ey, idiota! ¡Toma! ¡Fuera de aquí! ¡No te tengo miedo! ¡Fuera! ¡No! ¡Culpo de esto al gobierno de Brasil! Pues ahí va. Carajo. Eso es mucho problema por poca recompensa. Mira, podemos empezar a llevarnos en paz. Yo no voy a hacerles absolutamente nada. No les he hecho absolutamente nada. Les he dado una perla. Ok. Yo solo quiero llegar a la parte de arriba porque hay mucha comida. Por jugar albergas. ¿A qué otra cosa más le podría jugar? Uf. No te he hecho nada, literal. Literalmente no te estoy haciendo nada. Leo, lo robaste. ¿A quién le robé? Ok, tengo que ir arriba, no tengo más remedio. Axel 020701 me quiere por X100. Bienvenidos al segundo capítulo de la Amebaleo. Como pueden ver, sus instintos de supervivencia son muy bajas. Se dice que esa reproducción se trata de mitosis, pero solo el 1% sobrevive después de 20 minutos. Oh, 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 oh. Mierda. ¿Y si salto? ¿Y si salto? A ver. Ah. Pues no podemos saltar. ¿No es que? Troleado, hermano. Sí. Tremenda troleada termonuclear de Arquímedes. De Sunia Owo. Hay mucha comida, pero está en una zona solamente para joderme, ¿sabes? En plan de, uy, ¿te gustaría esto? Pues, realmente no tengo... Eso es una fruta. Realmente no tengo muchas más rutas que seguir, ¿sabes? Oh, mierda. Viejo, necesito hacer este salto. Necesitas hacer este salto. Ya no necesitas hacer este salto. Ok. No voy a llegar. No llego. Intentémoslo una vez más. Usa tus instintos de ameba. Wow, 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 wow. Instintos de ameba. Aléjate, Genshin. Ok. Bien. Ah, carajo. Pinche perro, consíguete una vida. Ah. No llego, es muy... Está muy alto. Doy santitos de nena. Mapa, Leo. Pues ahí va. Allí hay muerte. Ajá. Por aquí recorrí un poco, pero llegar es complicado. ¿No sirve la carga? No. Y a este paso voy a gastar todo mi tiempo intentando subir. Ok.
No, así no voy a llegar. Este es el directo, señores. Este es el directo. ¿No están entretenidos? Ok. Ok. Lo logré una vez. Ok. Tendremos que ir por el pájaro. No puedo subir. Simplemente no puedo. La Mebe es una superviviente impresionante. Porque cuando su supervivencia es adversa, esta Meba gorda se muere. Wait, what? ¡Estúpido! ¿Qué dijiste? Ok, un poco de comida. No es mucho, pero es algo. Shit. Podemos intentar. ¡Sí! El pendión bajo de Juno me quiere por X. La Meba es un superviviente impresionante, porque cuando su supervivencia es adversa, esta Meba gorda se muere. Axel02070101 me quiere por X100. Dejen hablo de algo interesante para que no se aburran, chicos, ya hay póster para la segunda temporada de Arcane. Sí, sí, lo vi, está chingón. Hola, hola. Hay que ser rápidos, consigamos un poco más de comida y... Ahí está. You bitch. Uf. Sal de ese nido y entre mi boca. Ahora, ¿cómo se supone que salgo? Ah, aquí abajo. ¿Verdad? Sí. ¡Uy! Sal del nido. ¿Cómo hago que salga del nido? Cerdos. Leo, Leo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡De eso va el juego! Bien, no pasa nada. Puedo encontrar más comida como esa. Dios. Este personaje es una mierda saltando y es un juego semiplataformero. Yay. Yo no supongo que... Wow. Wow. ¿Estás orgulloso de tu cochinada? Bueno. Supongo que con lo que he conseguido de comida deberá ser suficiente, ¿verdad? Leo, slada más y mantienes el botón de salto. Salta más y mantienes el botón. Ok, voy a intentarlo. Ahí tenías para subir. ¿En serio? No lo vi. ¿Cómo llego allí? A no ser que sea... ¡Ah! Ok. Ok. Cool. A comer como cerdos. Venga, chepa acá. Venga, chepa acá. ¡Ja! ¡Qué tiro, eh! ¡Listo! Solo me faltaba un bastardo más. Bien, volvemos a casa. No puede ser muy difícil. Ay, por el amor de Dios. ¡Listo! Ahora solo hay que evitar que nos coman. Y estaremos moderadamente bien. ¡Perfecto! No hay pájaros, no hay depredadores. Bueno, hubo uno, pero pues, lo evitamos fácil. Ay, ustedes de nuevo. No les estoy haciendo nada, por el amor de Dios. Solo lárguense. Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¡Au! ¡Pero no! ¡Pero
¡Pero tú, pero qué! ¡Pedazo de basura! ¡En medio de la frente! ¡Odio a esos tipos! ¡Te metiste en medio! ¡Oh, ahora es mi culpa! ¡Claro! Oh, sacrificaron al débil. ¡Fuck you! Uf, sería una mierdita viscosa, pero tengo sentimientos y derecho a vivir. Casi. Ah. Te acercaste mucho. Ok. Sí, ya vi la comida. Solo quiero saber si... cerca. Ok. Fuck it, voy a dormir con esto. Y ya está. Necesito karma. Necesito empezar a juntar karma. Pensé que lo había lanzado más cerca. Nada, no voy a llegar. No llego. ¡Sí, llego! ¿Cómo hice eso? ¡Hola, Leblo! ¡Hola, penchochos! Le pesa la panza. Leo, ¿estoy a hacer backflips? ¡Do a backflip! Sí, más o menos. Au. Au. ¿Sigo vivo? Me sorprende más a mí que a ustedes. La fruta. Ok, supongo que podía explorar un poco este lugar y ver si encuentro otro nido aparte del que estoy usando porque es asqueroso. Hay insectos, pero no me los puedo comer porque me pasan electricidad. Y esa cosa enorme no parece ser buena gente. Así que sí. Duerme, duerme, duerme. Ok, ahorita voy a dormir. Ah, shit. Shit. ¡Ah, vamos! ¿En serio? ¿Muerte por insecto eléctrico? Te dijimos. Solo quería buscar otra ruta para dormir. Hello darkness, my old friend. Naturaleza, Leo. ¿Es natural que me maten? Jodida naturaleza. Después de esto voy a arrojar todo el plástico que pueda al océano, te lo juro. Los impíes se mueven por el ruido. Claro. Bueno, al menos hay más comida. Ahora sí la como y me voy a dormir. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. Listo, la última. Hasta el juego me tiene piedad. Que no te pases, perro. Vamos. Leo, y si solo vas para arriba, no sé cómo ir arriba. No tengo la menor idea de cuál es la ruta que tengo que tomar para subir. Ah. ¿Cuántas papeadas lleva? Muchas. Esto noto, hay que cuidarlo. Listo, solo vamos a descansar. Jódete. Mira el mapa, idiota. Ya lo intenté, no me dice cómo. Listo, mi misión time. Z, 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 Z. ¿Qué es esto? Mató al amarillo. ¿Eso es malo?
Morí ignorado, sorry. Te dio cáncer, Andy. Ahí está el tipo, míralo. Por favor. Estoy a sus pies, mancha deidad. No pretendo hacerle ningún mal. ¿Ven? Mucho mejor. Dale algo. No tengo nada. Ofrece tu cuerpo. Han visto muchas historias sobre Dito. Bájenle. Leo, estás en el peaje. Pues tengo que traerles cosas, ¿no? Obviamente. ¿Alguien tiene una lanza? ¿O un par de lanzas? Págales. ¿Con qué? Mátalo y cómetelo. ¿Puedo hacer eso? Miren, no tengo dinero. Literal, les di una perla. ¿Perla es dinero? Necesito una lanza. Ok, no tengo armas tampoco. Enterado. Ahí hay una. Una lancita. No es mucho, pero es algo. ¿Cuántas lanzas necesito para matar una de esas cosas? Baja por los agujeros. No puedo. ¿Gato? ¿Qué hace? Nada. Ok. 5, 4, 3. Dale. Si miras el mapa puedes ver los refugios que has encontrado. Estoy muy lejos de los otros refugios. Ok. Ya sé, peligro, peligro, lo sé. Y ahí hay comida, también lo sé, pero no puedo tomarla. Muy bien, estúpido. ¿Te vas a mover tú o te muevo yo? Ay, Dios santo. Ven. 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 Ven aquí. Ven, ven. Ven acá. Ven acá. Ven, ¿qué? ¿No quieres comerme? ¿No quieres comerme? ¡Eso! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡No! ¡No hoy! ¡Hoy he ascendido! ¡Uf! ¡En la cadena alimenticia! ¡De forma penchoncha! No, lunita penchoncha. Tremenda troleada, sí. Destruido en segundos. Me llevo mi lanza de... ¿Puedes llevarte la maldita lanza? No. Bueno. Aquí hay otra, de igual manera. Ok, podría. ¡Uy! ¿La lanza? ¿O el juego? Sí, me refiero a la cosa ese, ese moco blanco. Estoy un gantento, creo. Eres un moco blanco. ¿Qué de bueno tiene? ¿Qué puede hacer? De momento se ha muerto como 13 veces. Ya. Pregunté qué de bueno tiene. ¿Alguna habilidad especial o algo? Realmente no. ¡Gusano versus lagarto! Pelea, pelea. ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Sí! ¿Tú creo que se parece a ti? ¡Sí! O sea, no sé nada. ¡Mala! shit. ¿Por qué te metiste en ese agujero? Porque ahí está la comida. Pero esa cosa te va a matar. ¡No, no, no, no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! Te mató.
valía la pena intentarlo al menos una vez. Ah, había llegado muy lejos, por rata. Y te moriste por imbécil. Wow. Mi instinto campero. Wow. Fue una buena estrategia, lo saben. Leo, mata al amarillo para la reputación. ¿Cuál amarillo? ¿Y yo matar? ¿Estás loco? Sí, soy una mierda. Ni siquiera sé cómo estoy vivo. ¿Puedo coger otra lanza? Bueno, tengo una estrella ninja. Usa los petardos. ¡Ah! ¡Tiene sentido! Oh. Claro, porque como le atrae el ruido. Ahí va. Baboso. Tiene mucho sentido. Oh, purpumrimnam de algodón. Pero ahora estoy armado. Cabezazo time. ¡Uy! ¡Uy! ¡Au! A ver. Voy a intentar ir por el otro lado. No voy a alcanzar esas frutas. El juego me pone comida que no puedo alcanzar. Pero por aquí. Por aquí sí puedo ir. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡En serio! ¡De verdad! ¡Juego de porquería! ¡Vaya! ¡Ah! Ok, tengo que prestar atención. Volvemos al punto cero. ¡Ay! Día 2. Uno invisible, sí. Ay, no importa. No importa. Tenemos que llegar al punto máximo de karma. Sé que lo haremos. De alguna manera eso pasará. Confíen en mí. Sería cool conseguir una estrella ninja. Ah, volvió a crecer la fruta. Pero vamos a esperar un poco más. ¡No aguanta nada! Hay que ver muy bien a dónde vamos. Puede haber animales camuflados en cualquier parte. Pinche perro porquería, ¿cómo te odio, bastardo infeliz? ¡Au! Bueno, que eso no me mate. Lo guardaré en mi pancita. Ahora sí, veamos que hay arriba. Detrás de ti, Firan Hunger, ¿quién te conoce? Por allí no. Vamos a ver por si acaso. Puede que encontremos una nueva... Infeliz, ahí estás. You son of a bitch. Una perla. Eso es bueno. Ah. ¡Uy! Mi perla. Ah. Bien. Bien. Perdí la perla y estoy haciendo el tonto. ¿Dónde estaba el lagarto? Ahí está el lagarto. Ok. Aquí está la perla. ¿Tú a dónde me llevas? De aquí, una vez más, ¿eh? Ok. Leo, ¿qué vas a...? Mira. No sé qué estoy haciendo. El personaje está moviendo solo ahora mismo. Fuck it. Voy a comerme los insectos. ¿Qué está pasando? What? Ok. El personaje comenzó a moverse solo. Voy a dejar la perla allí. Por un minuto. Voy a vomitar esto. Ahí va. Listo. Esa mierda se mueve por el ruido. Eso quiere decir que...
acá. Ven acá, bicho inmundo. Hora de comer. No es mucho, pero es algo. Solo evitemos que el grandote nos siga y estaremos bien. Para mí, no debiste. Ahí está el grandote. Oh, vamos. Ay, odio los bichos. Leo, ¡casa! Soy más blandito que un papel mojado. ¿Cómo quieres que case? Ok, un pájaro me va a intentar matar, ¿verdad? Ah, shit. Ah. Y ahí viene el pájaro. Y por alguna extraña razón, el pájaro ingresó al submundo. También se lo comió. Perfecto. Claro, increíble, espectacular. Mágico, fantástico. Tururu. Nada de esto estaría pasando si la Unión Soviética todavía siguiera de pie. Mira, honestamente, esto ya es otra raya más al tigre, ¿sabes? No. Bueno, quería probar una vez más si se podía ir o no abajo. Lo he comprobado. Lo he comprobado. Vamos. Leo, ¿sabías que los tigres se ven de color verde? No, no creo que eso sea verdad. Sí, lo que digas. Una estrella ninja. Chingón. Ahora estoy preparado para la guerra. Mira, la verdad, puedo intentar cazar a algún animal, supongo, pero no creo que tenga las suficientes armas. O tal vez sí. No, no creo que tenga las suficientes armas. O tal vez sí. No, no tengo. Ok, esas frutas las quiero guardar para después. Quiero ver si puedo matar algo grande. Tú cazar, sí. Hemos llegado a esto. No, 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 pero déjame ir. Piensa en tu lugar feliz. Vamos. Wow. Hazlo, tú puedes. Hasta pena me das. Estoy viendo divertido. Se ha vuelto triste. Pemron Tom Nonto. Ah, solo quiero comer. Solo quiero llenar mi panceta. El Si hubieras cazador esperado cazado. 5 minutos, hubieras almorzado. Ah, bueno, vuelvo a estar armado. Puedo estar listo para la acción. Depredador alfa, justo aquí. Uf. Ah, ok, uno de los habitantes. No tengo nada contra ustedes, no quiero hacer nada contra ustedes. Tranquilos. Creo que en esta ocasión... Es que arriba está el nido del pájaro. El desgraciado sí o sí va a intentar matarme. Ah. Estoy ya hecho de mashmemlom. Leo, solo ve por abajo. Bien, bien, bien. Mataré a los insectos. ¿Puedo matar al cien pies? Pregunta seria. ¿Me es posible... Au. ¿Matar al cien pies? Sí. Hay un insecto.
Ok. Sí, bien. ¿Dónde coño está mi lanza? Ya te... Ah, perfecto. Ya no tengo mis armas. Chinguanguanchón. Siniestro. Ahí va. Muerto. Uf. A ver. No tengo un arma. Me reventé los oídos. Chingón. Chingón. Se fue. Eso es algo. Ñam, 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 ñam. ¡Listo! No estuvo tan mal. Am Dios, lumnita, penchacha. Ok, creo que podría regresar. Si puedo encontrar la perla de antes, pues mejor. Agarra el otro. Adiós, bye. Goodbye. Bye. Listo. Busca refugio. Ya tengo refugio. Solo voy a regresar a él. A ver, no creo que sea una amenaza tan grande fuera de ese lugar, ¿no? Ah, shit. La perla. Es mi perla. ¿Qué tanto quieres, perro? Ah. Uy. Ah, perfecto. Perro, no cantes victoria. XD, 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 XD. Victoriado. Ñam, ñam, ñam. Listo, ahora sí estoy full. A mi Mirsch. Ay, Dios. Ah. Espérate, voy a comerme esto. Listo. ¡Ven, Tonoto! Carajo. ¿Por qué no saltó? Ah, apreté mal el botón. Ok. Solo me queda un lugar hacia el cual escapar. ¡Ay, por favor! ¡No! Hizo al revés, no sé con cuál mano lanzo qué cosa primero. Shit. Va a comenzar a llover. Lo sé. ¡Pedazo de imbécil! De botón para saltar. Equivoco el botón para saltar. Tenía que esperar que se acerque, luego hacer un salto largo e intentar correr. Mierda. Si vas a otro lado, ¿cuál otro lado? ¿Qué otro lado hay? Bienvenido a Rain World. Gracias. Lo odio.
Arriba, arriba está el pájaro. Ah, otra vez tú, pinche cerdo. Mira, ¿sabes qué? Ya estoy harto de temerte. Ahí va. Tengo otra lanza. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. What the fuck? Uf. ¿Cómo funciona eso? Tiene una lanza atravesada en el cráneo. ¿Por qué aún respira? En la cabeza, mátalo, al cuerpo. Decían sí, no le puedo disparar a todos lados. Y ya no hay más lanzas. Ok. Tengo engranajes, pero ya no tengo más lanzas. La cabeza es dura, como la verdura. Ahí va. Piénselo dos veces, cerdo. Quiero matarlo, quiero comérmelo. Tú puedes, perrito. Ya estoy harto de ser la víctima. Ahí va. Necesitamos un arma, una lanza. Había una lanza atrás. Ok, con la piedra es en la cabeza. Con la lanza es en el cuerpo, ¿verdad? ¡Uf! ¿Le di? No sé si le di. No puedes comértelo. ¿Por qué no? Dame una buena razón de por qué no me lo puedo comer. Puedes recoger la lanza clavada en el enemigo. ¡Ugh! Ok, creo que entiendo lo que intentan decirme. ¡Ya van! A ver. Esas fueron tres lanzas. Luchar es inútil. Luchar es inútil. Son muy resistentes y yo soy muy mierdas. Así que esto es lo que se siente estar al final de la cadena alimenticia, ¿eh? Ahora me das lanzas. Solo fueron dos, le volví a lanzar otra. Es correr o ser corrido. Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Y ñam, ñam, ñam. Necesito aunque sea un poquito. Perro, por favor, no. Ok. Bien, con el otro me jodo, pero ¿el morado es más fuerte o más débil? Es más débil. Ok. Esos son débiles. Bien. Podría intentarlo al volver entonces. Vi hay un camaleón allí. Ok, esto es bajar con cuidado, ¿eh? Y
¿Y la perla? Bueno, no pasa nada. Vamos. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Puedo? Voy a buscar la perla y a ver si se los doy de una buena vez. Si con eso dejan de joderme. ¡Literalmente no te estoy haciendo nada, viejo! Usa el wall jump. Es horrible. ¿Perlita? Ahí está la perla. Voy por ella. El lagarto estaba más arriba. Listo. Cómete esta. Y me llevo esto. Y ahora... ¡Au! Listo. Ya tengo lo que necesito. Y la lanza. Ahora... Por el amor de Dios... Leo, por lo que más quieras, arrójales la gema. No les arrojes la lanza. ¿Ok? Bien. Ha salido todo bien. Deberíamos poder volver a casa. Mata al ojo amarillo para reputación con los carroñeros. Ok, puedo matar más. Digo, los carroñeros son cool. Por todo el tema de que tienen arma y quizás puedan ayudarme a matar y todo el tema. Busca refugio, no estoy muy cerca de mi refugio. Ah. Mira, solo espero no encontrarme con esa porquería morada. Au. Tienes la gema, ¿verdad? Ah, viejo. ¿Y la gema? Ah, aquí está. Listo, tengo la perla. Maldita sea, Inuyasha lo hizo ver todo mucho más fácil. Se te cayó. Ahora lo tengo. Mierda, 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 mierda. Por el amor de Cristo bendito. Golpearle la cabeza solo enoja más. El petardo, sí. Aquí está. ¡Trágate esta! ¡Ja! ¡Patitas! ¡Patitas! ¡Mueve las patitas! ¡Mueve las patitas! ¡Yoink! ¡Sí! ¡No morí! ¡Estoy vivo! ¡Ah! Es algo. Sí. Uf. Ah, un nivel. Subí un nivel. Ah, come la perla. No simplemente permanece conmigo y está. Aquí está la perla. Vamos a un nivel a cambio de 5. Necesito una flor. Dame una flor. Me comeré la perla, supongo. Que entiendo que la cosa es lanzarle a las cabezas y luego salir corriendo, pero es que tampoco funciona tan bien ese sistema, ¿eh? Estuvo esperando. Chica lista. O sea,
toro. ¿Se atoró? Hola, Leo. Hola, de Gavis. Es una trampa, se bugueó. Nunca este juego tenía... ¡Ay, chingaderas procedurales supercuánticas! Bueno. Hacking estúpido. Ok. Puedo ir a comer más insectos. Deshacerme del cien pies es relativamente fácil. La es Motoxia que te hizo. Uf. Au. Au. Listo. Vamos. No sé. Espera, ¿qué? Espera. Ah, claro, no llegué a dárselos. No, 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 no. ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sí! ¡Los pechonchos no mueren! Ok. Trágate la perla. Y el insecto. Vi que un insecto vino por aquí. Ah. No, no, no me sale bien el salto parkour. Ok. Veamos si podemos ir con un poco más de suerte. No hay nada. ¿A dónde se habrá ido el cazador? Uf. Se lo comieron. Mal por él, bien por mí. Sí, ya sé, ya sé. Espérate. Oye, tú, Bruno. Mierda. Mierda. Necesito una lanza o algo. Sí o sí necesito una lanza para matar a ese tipo. Por abajo. Es muy arriesgado. Ah. No adoptes lagartos. Pues no, no lo voy a hacer. Baja sin aparcar a la parte del palo. Ok. Solo no te subas a él. Ok. ¡Sí! Espera. Espera. Alto, 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 alto. Toma. Es tuyo. Es todo tuyo. ¿Ves? Soy amiguis. ¡Somos amiguis! Bien. Más insectos. Cool. Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. ¿Qué? What the fuck? ¿Por qué? Bueno. No me dan nada. Chingón. Ahora corre. Corro. Intentaré seguirlo. ¿Puedes, por favor? Ok. Estamos atorados. Bien. Parece que ya no me atacan. Cosa buena. Oh.
shit. Ok, aquí hay varios caminos. Veamos que por aquí. No bueno, ¿verdad? Ese pulpo es no bueno. Se nota. Vida buena. Mata al pulpo y cómetelo. Wow, soy más civilizado que un coreano. Pues no tengo... No hace nada. The fuck? Eso no... ¿Qué? Okay. You scream like a bitch. Bueno, intentaré ir por el camino de abajo. Que está ocupado por el lagarto. Kaksu 20 no pudo resistirse. Claro. Te quiero mucho, perrito en taza. Gracias. Tírate un número 3, peregrino. ¡Número 3, peregrino! Thank you por estar aquí. Oh, shit. Casa por allí. Casa por allí. Chingón. Carajo, ven acá. Ok, bien, luego me encargo de eso. Ah. Luego me encargo de... Ah, no, sí conseguí uno. ¡Perfecto! Voy a ir con full. Ay, perro, por favor. Ay, por favor. Otra perla, claro. Uf. Oye, idiota. Oye. ¿Qué tiene? ¡Ey, imbécil! ¡Aquí estoy! ¡Ven a comerme! ¡Ven a comerme! ¡Estoy delicioso! ¡Soy sambromso! Pues nada. ¡Pégale! Voy a hacerlo. Voy a pegarle. ¿Qué pasó, master? Intento no morir. Es un stripper. Ah, pues sí. Ven acá. ¿Lo maté? Hola. Ok. ¿Qué pasa? Ok, ¿por qué hay tantos depredadores ahora? El juego me... Juego. Me prometiste un lugar seguro. ¿Dónde está mi lugar seguro? Mierda, ya escucho los inicios de la lluvia. Lo empalaste. No está muerto. Lo que ya se dormido. Arriba. Oh, por Dios. Bueno. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Ok. Au. Carajo, la perla. Bueno, ya le di un par de perlas. Creo que deberían quererme un poco más, ¿no? ¿Dónde es? Ok, debe ser arriba. Este lugar se me hace muy familiar. Hay una casa arriba. Vamos. Vamos.
Con calma, Leo, con calma. Ya está hecho. Ya, no te dejes asustar. No te dejes asustar. Está arriba. Está justo aquí. Ahí está. Vamos. 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 ¡Lo comería al salir! ¡Vamos! ¡Sí! A mimir. Uf, la flor, voy por la flor. Y vuelvo a soñar con mi mamanda. ¿Dónde están los extraños? Los quiero mucho. Nada mal. Nada mal. Para hacer una ameba. Ah, trepa acá. Ñam, 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 ñam. ¿Tengo días límites? Por fin avanzaste, sí. Y juraría que por aquí había comida, ¿verdad? No tienes. Ok, eso me quita presión. Ahí hay comida. Podría dormir de nuevo. Ahora lo jodido sería volver. Ah. En este personaje no. Cool. ¡No! Voy a hibernar. Voy a hibernar. ¡Perro, hiberna! Shit. Ok, podría esperar. Busca a tu familia, Leo. Ok, ya no está. Cool. O sea, es invisible. No. Los invisibles son los blancos. Uf. Tienen tan poca personalidad que pasan desapercibidos. Parapaparapa. Vamos. Ah, oh, shit. ¡Ja! Por idiota. Listo. ¡Adelante! Comida. Puedo ir con la panza llena. Oh, shit. Ñom, 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 ñom. ¡Ja! ¿Qué creías? ¿Qué creías? ¡Ay, ya me bailé al Leo! ¡Ya lo tengo! ¡Ja! Maestro de la supervivencia, bitch. Y me llevo la comida. Ojalá que pueda guardarla. Good night. Ahí está. Tengo flor. Solo una más. Todavía tengo. No, se desintegró. Uy. Ok. ¿Qué pasó, Master? Que estoy vivo. ¡Vivo! Ok, aquí ya no hay comida. Debería regresar al anterior puesto. Vas aprendiendo muy bien. Ok. ¿Dónde estaba mi anterior puesto? Haz memoria, perro. Ya saben, en el puente. Aquí está. ¿Qué tan lejos está?
Debería llegar si voy en línea recta. Progreso, progreso. ¡No sigas esa ruta! ¿Por qué? Es el lugar al que tengo que ir. Tengo que abrirme paso por esa cosa. Comida. El juego así lo exige. Uf. Comida. Oh, shit. Bueno, esa ruta queda prohibida. Mierda. Uf. ¡Ja! Fingí saltar para que él saltara. ¡No, no, no! ¡Eso no lo fingí! ¡Eso no lo fingí! ¡Carajo! ¡Pierdo la protección sagrada de Dios! ¡No! Tus tácticas infalibles de perrito no fueron suficientes, Leo. ¡Leo Tonoto! Tengo que ir al otro lado para abrir la puerta. Supongo que podría tomar la ruta subterránea. No me gusta ir por allí. No me gusta ir a la superficie. Ese jodido pájaro está allí todo el tiempo. Frutas. ¿Y esa música? Peligro. Abajo hay peligro. Un gran peligro. Ok. Ok. Suena a rojo. Sí. Puedo bajar lentamente para ver qué. Ok. Ah, mierda. Ok, no puedo regresar. Penchoncho. Mátalo. Claro. Ah, mierda. Ok, estoy un poco muy jodido, la verdad. Puedo ir por aquí. Está custodiando la fruta. Ok. Nada mal. Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Comida. Mierda. No vayas abajo. Es la mejor ruta que tengo. Está cerca, sí, sí, sé que está cerca. Mierda. Listo. Vamos, ya estoy lleno. Ok. Ok. Estoy muy, 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 muy cerca. Solo vino un murciélago. No pasa nada. Por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí. Déjame hacer memoria. No, era por el otro. Hermano. Te estoy dando tu espacio personal. ¿Cómo se mueve el imbécil? Bien. Ok. Medio recuerdo este lugar. Solo
que ir con cuidado. Sí, por ahí hay otro refugio. ¿Seguros? Puedes ir por el agua, no es letal. Prefiero no arriesgarme ahora mismo. Estoy a nada de poder abrir esa puerta. Uf. Jódete. Oh, shit. Ok, solo tengo que bailarlo. No es muy difícil. No le voy a hacer nada a los insectos. Esto debería ser pan comido. ¿Verdad que sí? Sí. Yes. El agua tiene sus peligros, Leo. Lo sé. Axel 02070. No tenemos mucho tiempo, vamos. A ver si consigo persuadir a Leo. Chicos, sean más considerados con Leo, el que supuestamente mató a dioses en Dark Souls. Sí. Y fue de los primeros en completar el Den Ring. Le tiene miedo a un lagarto, así que sean considerados. No va a matar al lagarto. No, no voy a matar al lagarto. No tengo ninguna razón para hacerlo. No hace nada. Adiós, nerd. Bye, bitch. Y encima aquí más fruta. Bien. Estamos a full, ¿verdad? Estamos a full. Bien. Siempre y cuando nada estúpido pase del otro lado de este tubo, ya deberíamos hacer. ¿Se imaginan que me caiga? ¿Sería tan imbécil si ahora me caigo o algo así? Lo logramos. ¿Qué? No entres en pánico, ya llegaste. Después de esto no. Ay, por Dios. Disfruta el agua, perra. ¡Babech! The ultimate life form. Nos levantamos de nuestras cenizas, pero lo conseguimos. Vamos. Yay. Listo, ya tengo todo lo que necesito, ¿verdad? ¡Ábrete! Yay. ¡Bravo, perrito! Estoy cerca de encontrar a mi familia, creo. ¡Vamos, Tonoto! Y aquí tengo un lugar donde dormir, cool. Ahora se viene la parte más dolorosa. Espera, ¿qué? No se ve tan mal. Me llevo esto por si acaso. Ya sé dónde está F. Ciudadela ensombrecida. Claro. ¿Por dónde tengo que ir?
chingón. Ok. Oli, ¿cómo están? Bienvenido a la mamorra del miedo y el hambre. Mejor voy así entonces. Busca comida y guarda. Bien. ¿Eso es un ratón luminoso? Asumo que me lo puedo comer. Se ve comestible. No, no puedes. No puedes comértelos. Ah. Te matan, Leo. Ok. Oli. Bueno, pues no veo otra cosa más que comer por aquí. Su madriguera, supongo. Rápido, agárralo. ¿No me dijeron que no podía? ¡Qué carajo! Pero te estoy diciendo que saltes. No puedes, pero da a luz. ¿Qué cosa? Comida. Comidita. Sí, sí, veo que es comidita, pero no puedo alcanzarla. A no ser que... Ok. Es un poco muy mierdas. Oh, shit. No. Va a ser uno de esos niveles. Va a ser uno de esos niveles. Quédate quieto. Ah, todavía tengo eso. Increíble. Pensé que estaba muerto. Duerme. ¿Dónde? Ah, shit. No aquí, ciertamente. No allí. Okay. Vaya mierda. Vaya mierda. Ok. Peligro, peligro. Yo con ustedes me llevo bien, ¿eh? No sé ni a dónde estoy yendo. Vaya que eres malo. No sé qué estoy haciendo, solo me estoy moviendo. Y aún así conseguí comida. Porque Gato Babosa es un animal que resuelve. Ñam, ñam, ñam. Y ñam, ñam, ñam. Vamos a full. Y tengo una lanza. Ahora a mimir. Eso haría si supiera dónde. Aquí no, obviamente. Abajo. ¿Estás seguro? Bueno, universo, si me dices que abajo está bien, pero... ¿Y ahora dónde? ¡Eh!
¡El mapa! ¡El mapa! Nunca he explorado este lugar. Ustedes ven algo moderadamente parecido a un hogar abajo. Abajo. ¿Dónde abajo? Ah. No veo nada. Esto es horrible. ¡Ay, Dios! Llévate al conejo. Tengo un pulpo en la panza. Cómetelo naranja, Leo. Igual con tu Finlandia. Pasaje. Viajas a cualquier refugio descubierto y recuperas todo el karma un solo uso. ¿Lo uso? ¿O espero para un momento más importante? No. Ok. Lo usaré en otro momento. Entendido. No me griten. Todavía tengo mi lanza. ¿Puedo? Esperaba que fuera un poquito más, pero bueno. Aquí domesticar es fácil. Claro. Sencillísimo. ¿No lo ves? Es un juego de niños. ¡Cómete la naranja! Eso fue asqueroso. Llevaba como una semana en mi estómago. Ok, juraría que la naranja estaba como por aquí, ¿no? Ahí está, eso es la naranja. Más el top. ¿Y eso? Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Oh, shit. ¿Está cargado? ¿El bastardo está electrificado? Bueno, de igual manera ya tengo. Voy a regresar. Güey, te cortan la luz. Se llevó un ratoncito. Eso es muy malo. Para el ratoncito. En serio me gustaría ver. Matanga, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá, imbécil. Ahí va. Bastardo infectado. Quédate quieto. ¿No me lo puedo comer? Ok, ¿qué hago? Desbloqueas una linterna. Ah. La flor es más importante, ustedes lo saben. Pero ok, entiendo, son linternas. ¿Te comerías un cuy? Porque esa es una pregunta que crees que tendría una respuesta que no sea sí. Ven acá. Infeliz. Ven aquí. ¡Que ven! ¡Eso! ¡Wow! Ok, ese fue un muy buen tiro. Ah. Parkour. Bueno. Odio esto. Ah. Odio el parkour de este juego. Ya perdiste, Leo. ¿Por qué?
Pesa demasiado. Pinche perro. Okay. Vamos. Llevas mucho peso. Literalmente no tengo nada más en la pancita, ¿verdad? ¿Tengo algo en la pancita? No tengo nada en la pancita. Ah, shit. Shit. Atrapado en la oscuridad sin poder hacer nada. Okay. Okay. Una lanza. Oli. Si me lo como. Okay. ¡Deja de saltar! Bien, 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 bien. Solo muévete hacia arriba. Mira el mapa, por favor. Aquí está el mapa. Tengo que ir a ver al DJ. Ah. Ok. ¿Cómo se supone que... Oh, shit. Ah, espera. No tengo una. Pero no creo que sea buena idea usarlo aquí, ¿verdad? Comenzará a llover. Lo sé. Esto. Vaya forma de trolearme. Perro. ¡Te vas a ahogar! ¡No, tú! Ok, ¿cómo se supone que tengo que hacer esto? No veo cómo se supone que tengo que hacerlo. Una lanza. Huh. Es verdad. Podría ser una lanza que usaría si tuviera una. Y aquí está. Yay. ¡Frappuccino! Vámonos. Pinche. Ay, por Dios, no. ¡Ay, por Dios, no! Pero... ¡Uf! Abajo, pudo haber hecho sin lanza. No me importa, lo hice con la lanza. Dios, qué asco de nivel. Ah. Ok. Ok. Me dice que por aquí está el DJ. No sé a qué coño se refiere con eso, pero allí voy. Nido de ratas. Más ratas. Bueno, es agradable volver a ver. Eso es algo. Hay algo azul aquí. Sigue tu instinto, Tonoto. Vendría muy bien un poco de chaufa ahora mismo. Eso es lo que me dice mi instinto. Según esto, aquí hay algo importante. Brilla en azul. Róbatelos, Leo.
Ok. Supongo que podría robarme uno por luz. El DJ está por allí. Ok, de repente quieres escuchar música. No es mi problema, viejo. Esto está lleno de comida. Lluvia, lluvia. Bien, 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 bien. No tengo tiempo para la luz, entonces. Ah. Oh, pero... No, por Dios. Esto va a ser estúpido. Bien. ¡Es horrible! ¡Es espantosamente horrible! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Ah! Juego, ¿podrías por favor, por favor, por favor, darme un poco de luz? ¡Bien! ¡Vamos! He avanzado hasta aquí a ciegas, llegaré al otro lado a ciegas. No pasa nada. Escucho crunch, crunch. Oh, shit. Vamos. Okay. Ya no hay más rutas. Ni para aquí ni para acá. ¿Puedo acercarlo aunque sea un poco? ¿No? Bien. Para abajo. Shit. Juego, en serio. Juego, en serio, ya no es gracioso. Juego, en serio, ya no es gracioso. ¡Santa madre de Dios! ¡Voy a morir! ¡Oh, mierda! ¡Tienes la flor! ¡Aún así va a doler! ¡Va a doler! ¡Squeeze, squeeze, 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 squeeze! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! No. Shit. No. Ah. Odio ese mapa. ¿Cuánta madre recorrí? Ajá. 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 Bien. Vaya porquería. Fuiste bañado. Casi no hay depredadores en este lugar. Lo principal es el hecho de poder ver. ¿De qué madres es esto? Llévate otro ratón. Sí, me vendría bien. Te lo advertimos. Fuck. Bien, al menos ya aprendí a cómo moverme un poco mejor. Algo es algo. Solo... Dame más ratones, ¿quieres? Solo dame un par más de jodidos ratones y estaré bien. Y además me sigue diciendo, ahí está el DJ, ahí está el DJ. ¿DJ de qué, imbécil? ¿A qué me está apuntando todo esto? Al mundo lluvia. Bien. Delore.
¡Ay, qué coño me importa el lore! DJ Ratón. Squeeze, squeeze, squeeze. Espérate. Ahí va. Lore es lore, Leo. Supongo que será una pista de dónde está mi familia. Quizás sea eso. Ah, ok. Eso no es nada, no es nada confuso. Peligro, Leo. Peligro. ¿Qué clase de peligro? Bueno. Se cayeron dos, pero... Ok. Ahí vienes conmigo. Ok, es bueno tener esto, pero ya no puedo escalar porque es muy pesado. Así que... No sé qué espera de mí el yogo. Oh. Peligro, cómetelo, no me lo puedo comer. Lo intenté, créeme. Ok, más comida. Estoy full. Habría, gracias. Carajo. Venga lo que voy. Ok, supongo que me lo puedo llevar por aquí. Pero de igual manera es complicado moverse con esta cosa. Ah, eres un pinche cerdo. Ah, eres un cerdo. Llévatelo naranja. Ya me comí lo naranja. Busco una nueva ruta. Este bastardo me hace ir muy lento. No sigas al ojo. ¿No están diciendo que es una parte importante del lore? Ah, pinche. Ok. ¡Ah! Arriba no hay nada. No estoy intentando ir arriba. Estoy intentando ir al otro lado. Bueno, qué frustrante. Mátalo. No me dijeron, ¡ay, no lo mates! ¡Lo vas a arruinar! Salto largo, Leo. No puedo hacer un salto largo con esta cosa aquí. O sí puedo. Ay. Me va a matar la lluvia. Me va a matar la lluvia. Si lo mata, su luz se apaga. Si no lo hago, sigue peleando y no me deja avanzar. Ah. Ok, supongo que es una van. Gracias. Ah. Lo hizo, sí. No gracias a su ayuda. ¿Qué carajos es eso? Mira, ¿sabes qué? Prefiero no averiguarlo. ¿Qué es, Leo? Algo malo. Ok, entendido. What the fuck?
arañas. Una flor. Ok. Aquí fue donde morí la última vez. Cómete al bicho, no me comas a mí. Cómete el bicho, no me comas a mí. Suelta al bicho, suelta al bicho. Uf. Ñam, 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 ñam. Ok. Estoy atrapado en este lugar con ese monstruo. Por aquí ya no hay más ruta hacia arriba. ¿Solo queda ir al lado? ¿En serio? Sube. ¿Cómo? Espérate. Matanga. Sé que su luz se va a apagar, pero al menos algo de tiempo va a darme, ¿no? Aquí ya no se puede ir. Aquí tampoco. Oh, por Dios, sí. Sí. Estoy vivo. ¿Me parece o el agua está subiendo? What the fuck. Ven conmigo. Ni siquiera voy a fingir que entiendo qué está pasando, la verdad. Au. Ok. Todavía no celebres. No, no lo estoy haciendo. Créeme. No sé si estoy haciendo buen o mal trabajo al seguir al ojo. La verdad, no lo sé. Tengo que soltarlo. Me retrasa mucho. Es Lore. ¿Pero hay un refugio por allí? Ok. ¡Oh! ¡Vaya zona de mierda! No tengo ganas de programar esta semana, chat. ¿Qué hacemos? Ya sé, hagamos copiar y pegar a un mapa de porquería cualquiera, pero quitémosle la luz para que de esa manera parezca desafiante. Sí, es una increíble idea, sí, sí, sí. Son saltos que haría básicamente una persona que lleva 5 minutos en este juego. Pero como está a oscuras, pues se jode. ¡Ah, oh, wow! Eso va a ser jodido. Odio tanto mi vida. Dios. Es que no puedo. No sé a dónde estoy yendo. No tengo ni repajolera idea de dónde estoy yendo. ¿Qué coño es eso? Ok. Te ardes mucho, Leo. ¡Es jodido! Ok. ¿Ven lo que les digo? Son puzzles que cualquiera resolvería en los 5 minutos de verlo. Pero como está oscuro, es profundo. Ah, ¿qué mapa más profundo? Oh, mierda, no. No, 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 no. No, por favor, no.
Solo déjame ir en línea recta. Solo déjame ir en línea recta, juego. ¡Sí! Ok, hibernaremos juntos. ¿Qué se puede hacer? ¡Pana! ¡Eres mi pana! ¡Uf! ¿Qué coño es eso? ¡Una babosa alienígena! ¡Es Dios! No puede ser él. Yo estoy aquí. El Trotamundos, el líder. Porque Leo resuelve. ¿Estás vivo? Estás vivo. Ok, chicos, yo creo que lo voy a dejar por aquí. ¡Ah! De juego, ¿eh? Pero que... ¡Ah! De juego. Quiero salir de este mapa. Quiero salir de este mapa, por favor. Sácame de aquí. Please. Please, solo sácame de aquí. Solo sácame de aquí, viejo. Vale la pena, créeme. ¿El lore o el juego? Ah, mira, yo solo quiero ver. Es todo lo que busco. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, ¿ok? Ay, Dios santo. Vaya ricas palizas que me he metido hasta ahora. Pero eso, chicos y chicas, gracias por haber estado aquí. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Ha sido gracioso proceder a golpear mi cabeza contra una pared durante 2 horas y media, básicamente. Ay. Yo por ahora me despido. Los dejo con Eris Deidad. ¿Eris Deidad? Sí. Cuídense. Pasen bonitas tardes, bonitas noches. Yo me voy. Bye, pibes. Bye. Adiós, mej.